My turn. Ya llegamos aquí a las calles de Nesa y miren quién está con nosotros y quién va llegando. ¡Ey, ey, ey! ¡Buenas tardes! ¡Ay, mi novio! ¡Ay, digo, mi amigo Jesús! ¡Ay, qué! Ya, Jesús, no hagas eso porque me pongo así, mira. Me da el telele. Más bueno hoy, te veo más brazudo, así, más chacalote. Así como debe de ser. Eres mi debilidad, ¿sabes? Déjame decirte que hay muchos chacalones. A ver, ajá. Hay muchos chacalones y te quiero llevar a una zona, a un lugar especial en Ciudad Nezahualcóyotl. Aquí en Neza, los domingos, se pone un mercado muy famoso que es el Tianguis de San Juan. Ok. Donde venden, puedes encontrar de todo, desde tenis originales, tenis clones. El amor se encuentra, love is love. Claro que sí. No voy a poder dar vuelta aquí. Sí puedes. No, porque está el güey ese. Si ustedes volteen la cámara para que vean cómo está todo ese relajo. Claro que sí, dame. No voy a poder dar vuelta. Sí puedes. No, porque está eso. Dile que se quite. Ay, ¿cómo le voy a decir? No, mejor me sigo. No quiero problemas. Vamos hacia allá. Ajá, saludos. Saludos a todo el barrio de Nesa, a toda la gente que vive aquí, que siempre es súper linda. Y que ahorita que justo para atravesar el tianguis, fueron muchos de verdad súper lindos. Hasta los policías echaron en reversa para que yo me pudiera meter. Entonces, la neta, la gente es bien linda. Quiero comentarte y te quiero llevar a un lugar. Ajá. Donde tengo a mis compañeros de mi canal de YouTube. Ok. Un chavito que se dedica a lo que es el workout, a la calistenia. Es muy bueno, pero esta zona a la que te quiero llevar es una de las calles más peligrosas de mi colonia. Ay, gracias por avisar, ¿no? Pero vienes con la banda, así como dices, ¿no? Vengo con mi hombre, entonces... Vienes con tu macho. Ajá. No te va a pasar nada, Damián. Estás 100% protegido. Es peligrosa también a ciertas horas, pero ahorita no, porque está el tianguis, hay mucha gente, la colonia está muy activa. Súper peligrosa y hermosa. Ah, sí. Vamos entrando. ¿Cómo se llama esta colonia? Esta colonia es la México. Y miren, ahí está nuestro muchacho. A ver, bájale el vidrio, quiero verlo. ¿Con cuál se baja? Así. Ya llegamos y alguien está haciendo ejercicio. ¡Papacito! ¿Qué onda, brother? Ya llegamos. Oye, está muy bueno. Listo, llegamos. Perfecto. Hay un mensaje que quiero dar porque hubo una persona que vive en Estados Unidos y bueno, es fan del canal. Y ahora que le he pasado muy mal, porque seguramente muchos de ustedes no lo sabían, pero prácticamente tengo sin hacer videos 3 semanas. Se acercó a mí por medio del correo, me escribió que quería apoyarme y es la persona, se llama Julio Joel Hernández. Neta, no sé qué decirte, me hiciste llorar. Me mandó un apoyo económico, tengo que decirlo, y tengo que, pues, agradecer, porque no sabes cuánto, de verdad, cuánto me ayudó el envío que me hiciste. Neta, no sé, no tengo palabras. Neta, es invaluable y eso me hace seguir luchando por mis sueños. Y pues ya, muchos abrazos y muchos besos hasta allá, hasta Estados Unidos, en donde te encuentres. Y espero algún día poder verte en persona. Gracias de corazón. Y pues ya, vamos a darle. Ahora sí ya llegamos. Vámonos. Bueno, pues. Salúdanos. El core power, ya. ¿Cómo me veo? ¿Sí muy bien. ¿Sí me veo bien o no? Te ves excelente. ¿Sí me andabas haciendo tu novia? Mía, totalmente. Ya que me emociona. Estamos llegando con tu amigo, que no, ¿cómo se llama? El tigre. No podemos decir nombres por respeto a su anonimato. Ya llegamos, pues. Ahorita nos va a presentar. No dejo que termine, él está haciendo su barra. Está muy disciplinado. Ahorita nos va a venir a saludar. Hermano. ¿Listo, papi? Listo. Te presento a Damián Cervantes. ¡Ey! Hola. Deja así. ¿Cómo te saludo? ¡Ah! ¿Cuánto tiempo llevas con este tatuaje? Aproximadamente 3 años. Dicen que las barras de las praderas, pero aquí también en Nesa, la fábrica de muñecos. Ve nomás. Aquí en Nesa, ¿eh? 100% Nesa. 100% Nesa. Únicamente barras, nada de gimnasio, nada de... Aquí en la calle... A ver si puede lograr grandes físicos. Mi nombre es David Márquez, me apodan el Tigre, aquí en cualquier barra me dicen el Tigre. Yo llevo haciendo calistenia aproximadamente 5 años.
Estilo libre, freestyle, aproximadamente llevo unos 3 años. Yo soy más de ejercicios de tensión, ejercicios que involucramos fuerza. Existen también ejercicios de dinámicos, los cuales son un poco más de agilidad, un poco más de miedo, pero aún así ahí vamos a darle con todo a todo. Oye, ¿por qué te dicen el tigre? La verdad. Pues es una historia muy larga realmente. ¿A quién mordiste? No. Yo practico un poco de artes marciales y todo empezó por un pleito en la escuela cuando yo era un poco más joven. Yo no sabía pelear más que lo que había aprendido y yo sabía mucho el estilo del tigre, así que me lo gané de esa forma, ¿no? Poco a poco, pues se fue malinterpretando un poco, pensaron que era yo más mujeriego, pero no, nada que ver. ¿A qué te dedicas? Pues fíjate que yo anteriormente trabajo en restaurantes de cortes, me gusta mucho todo ese ámbito. Yo empecé muy pequeño siendo mesero. Pues desgraciadamente perdí mi empleo por culpa del COVID y pues actualmente entreno un grupo muy pequeño de personas y pues con eso me van ganando el pan de cada día. Bueno, aquí va a aparecer las redes sociales del Tigre, por aquí van a estar apareciendo. Por si saben de alguna chamba que él pueda trabajar. ¿Cuántos años tienes? Es importante. 23 años. Tiene 23 años. Tiene vicios, amable, educado y deportista. Queremos ver si logras algunos retos y con esos retos pues a ver cuánto te puedo pues pagar, ¿no? Así, digamos, el servicio. ¿Sí aceptas entrarle al reto o no? Por supuesto, con todo. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Cuál es tu talento oculto? Vean a nuestro equipo. Lo siento, Jesús, pero alguien te está bajando el puesto, ¿eh? Híjole. Bueno, pues el Tigre nos va a dar una muestra de lo que sabe hacer. Esto es un poco de freestyle. Pero nos está comentando el Tigre que aquí no puede hacer muy bien porque las barras están incómodas. ¿Por qué? Porque en caso de que llegue a ser un dinámico mal o un paro de manos, no tengo espacio realmente para caer, ¿no? Realmente estas barras son muy pequeñas. La función precisamente del equipo que estamos formando es que el deporte sea uno, sea único, se unan las barras con las pesas. Si bailas zumba, si cantas, no sé, lo que sea, pues eres parte y bienvenido de... Yo no quería hacer ejercicio y me acaban de retar a mí, pero lo voy a hacer justo para que no digan. Me voy a subir aquí. Ellos creen que no puedo, pero se los voy a demostrar que sí puedo. Pero a ver, ¿qué vas a apostar? ¿Cuál es la apuesta? Aparte del dinero. Te apuesto un beso. ¿Un beso? A ti. A los dos. Eso. En el cachete los en dos. En el cachete no se vale. Ok, va, si sube, completo. Me das un piquito si él me da un piquito. A él lo puedo conocer, es una mamada que le diga eso, no. Un piquito si logro subir. Va. ¡Hijo de... Son como unos 4 o 5 metros, no lo sé. Así está alto. Sí, está bastante alto. ¿Verdad que si me mato, va a ser por un beso de Jesús? Uy. Venga, papi. Eso, papi. ¡Todo sabrosón! ¡Wow! ¡Sí subió! Ya, 1, 2. Yo creí que no. Pero ya gané, a huevo, ya gané. Yo también gané. Él ya ganó. No, no respires, ya. Cámara, una. Seriedad. Una. Momento de seriedad. Dos. ¡Ah! ¡Yo pensé que no lo iba a hacer! Ya vamos a hacer los retos, ¿no? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco, cuatro! ¡Última, venga! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Cuatro y medio! Bueno, el reto es que yo lo cargue. Vamos a intentarlo. Este es un experimento. Realmente no es como que yo cargue hombres así en mi espalda, ¿verdad? Nunca.
¡Una! ¿Cuánto vas a sacar? Cuatro. Va, cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Una más Wow, chulada, ulala. Cinco. Lo logré. Para no ir al gym en no sé cuántos meses lo logré. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos, tigrín. No mames. Cinco. Güey, debería ser un chacal más de las barras, ¿estás de acuerdo? Para atrás. ¡No te agarraste! ¡Ay, me mata! Pues vamos con el último reto. Vamos a ver si el tigre lo logra conmigo. Estoy emocionado porque es una barra en pareja. Entonces, Jesús ya me perdió. Jesús dice que no aguanta la barra ahorita, que porque se lastimó. El tigre es el que merece ganar. Si sacamos 10, tenemos que sacar... ¿Cuántos fondos? 10 gana el reto, entonces pues va. Y agárrate. ¿Ya me subo? No tengo guantes, este es injusto. Venga, Damián. ¿Me subo? ¡Ulala! Venga, equipo. ¿Cómo se sienten? 8 más, Damián. Da todo, Damián. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Pues ya es. ¿Qué haces? Me preparo para lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Cardio. ¿En dónde va a ser cardio? Mucho cardio. ¿Vamos a hacer cardio o cómo? Yo no entiendo. ¿Estás listo para hacer cardio? Venga. Solo necesito esa respuesta. ¿Estás listo para hacer cardio? Sí. No sé qué va a hacer cardio con el tigre, pero me estoy asustando en este momento. Salto del tigre con 3 piruetas, Damián. Ok. Bien, pues con eso terminamos este video. Gracias a estos hombresotes. Ya que me emociono de nuevo, que no, porque... Oigan, ¿cómo se la pasaron? ¿Cómo te la pasaste? Súper. Aquí siempre al 100, ¿no? ¿Qué digo al 100? Al millón, porque... Al 100 cualquiera, ¿no? ¿No? Me divertí más que en el gym, porque en el gym me sentía un poquito intimidado por la gente que estaba ahí. Y aquí como que entramos en confianza y chido. Neta, el tigre se portó súper lindo también. Entonces, creo que a veces hay un estigma muy cabrón de que cuando eres chacalón y de cuando haces barra, tienes que ser maleante y pues la gente es que no. Y nada más que agradecerle siempre por este espacio que nos viene regalando, ¿no? No, pues yo al contrario. Vayan por favor a sus redes sociales que van a estar apareciendo por aquí, al canal, porque van a unirse, van a traer un proyecto chido. Entonces la gente que es de Nesa, por favor, pues apóyelos, obviamente síganlos para que pues ellos sigan creciendo. Y si tienen una chamba, saben de algún proyecto para el tigre, igual contáctenlo. Por favor, tienen que ir a seguirlos a sus Instagram para que se enteren. Van a estar apareciendo por aquí el del tigre y el de Jesús, que van a estar aquí. Y no sé, pues algo díganle a la gente. Bueno, ánimo gente, siempre el deporte es sano, el deporte es salud, bienestar y con todo, a sus objetivos, siempre lleguen al 100, nunca se den por vencidos, porque eso es lo que realmente mata el espíritu. Y pues con todo, anda. Bienvenido a Ciudad Nezahualcóyotl. Eres parte de... ¡No me asaltes! ¡De barra! Yo te tengo una pregunta. A ver, dime. Si alguien viniera, un chacaloso aquí, ajá, y te dijera, ¿sabes qué? Porque aquí es así, la verdad, ¿eh? Ciudad Neza, en algunos lugares todavía, ya sabes, no falta el que te diga, no te conoce, y que te diga, ¿sabes qué? No muy león. ¿Te rifabas un tiro? Sí, la neta sí. ¡Arre, pinche! Y por favor vayan a mis redes sociales, @DamianDGC, suscríbanse al canal para que sigan viendo este tipo de videos. Y pues apoyen al barrio, entre barrio y barrio, pues así, nosotros nos entendemos. Así que gracias y pues nos vemos en la siguiente. Dejen like si quieren ver una segunda parte con ellos también. Faltó uno. Faltó un chacalón y los que vengan.